Lynn Margulis fue una destacada bióloga estadounidense, considerada una de las principales figuras de la evolución biológica respecto al origen de las células eucariotas. Entre sus muchos reconocimientos destacan la medalla de Darwin Wallace recibida en 2008 y la medalla nacional en ciencia en 1999, de la mano del presidente estadounidense Bill Clinton. Ha sido nombrada doctora honoris causa por numerosas universidades, entre ellas Valencia, Vigo, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona. En colaboración con esta última, realizó trabajos de microbiología evolutiva en el Delta del Ebro. Postuló la hipótesis según la cual la simbiogénesis sería la principal fuente de la novedad y diversidad biológica. De aceptarse su hipótesis, pondría fin a 100 años de prevalencia en la actual teoría de la síntesis evolutiva moderna.